Así la palabra del Señor. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán, porque aquellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio contra esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí más que Salomón en este lugar. Amén. Gloria a Dios, de gloria a Dios. Alabamos al nombre del Señor en esta noche. Tome su asiento. Gloria al Señor, ya hemos orado juntamente con los siervos del Señor. Gloria a Dios, alabado sea el nombre del Señor. Sabemos que Satanás no tiene arte ni parte. El Espíritu Santo está en este lugar. Dios está en este lugar, alabado sea el nombre del Señor, bendito sea su nombre. Gloria a Dios para darnos la victoria. Él ha traído, ha preparado en esta noche, gloria al Señor, para dar la victoria a todo aquel que cree. Alabado sea el nombre del Señor, a todo aquel que sabe aprovechar la buena oportunidad que Dios le está dando. Gloria a Dios, alabado sea el Señor, decía un hermano, quizás sea la última oportunidad. Quizás sea la última noche de campaña, gloria al Señor. Nosotros no lo sabemos, solamente Dios lo sabe. Pero sabemos, gloria al Señor, lo que está pasando. Y hablando de señal, como la palabra nos está hablando, gloria al Señor, también sabemos de las señales. Alabado sea el nombre del Señor. La palabra de Dios allí, gloria a Dios, dice que se acercaron allí los fariseos, los escribas, aquellos que andaban persiguiendo al Maestro. Gloria al Señor, porque el Señor Jesucristo tenía sus perseguidores. Bendito sea el nombre del Señor, como también lo tienen los hijos de Dios. Gloria amén. A Dios. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Nadie puede decir en esta noche de los que estamos en el Señor, si a mí no me persigue nadie. Gloria al Señor. Ah, sí. Alabado sea el Señor. Quisiera andar por ese camino. Alabado sea el nombre del Señor, pero los perseguidores siempre están. Siempre están, a veces se acercan, gloria al Señor, con zapatitos de algodón, todo muy bonito, pero cuidado. Bendito Jesús. Alabado sea el nombre del Señor y su nombre. Gloria a Dios. Se acercaron al Maestro como siempre, pensando que Jesús algún momento iba a aflojar, se iba a equivocar, gloria al Señor, pero Jesús nunca se equivoca. Amén. Dios nunca se equivoca ni se equivocará jamás. Amén. Gloria al nombre del Señor, alabado sea su nombre. Por lo tanto, ellos se acercaron a pedirle señal. Mire, tanta señal tenían. Tanta señal estaban viendo con sus propios ojos. Alabado sea el nombre del Señor. Veían con lo que hacía la obra de Jesús. Ellos veían cómo Jesús sanaba a los enfermos. Alabado sea el nombre del Señor. Libertaba a los cautivos. Daba vista a los ciegos, resucitaba a los muertos. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Qué más señales querían ver ellos? Gloria al nombre del Señor. ¿Qué otra señal más querían ver ellos? Alabado sea el nombre del Señor. Por eso Jesús le está diciendo: Alabado sea el nombre del Señor a esta generación. No le dijo Jesús esta generación bonita, esta generación buena. Gloria a Dios. No, Jesús lo dijo, esta generación maligna, esta generación mala y adúltera. Amén. Alabado sea el nombre del Señor, ¿es verdad o no? ¿Cuánto dan gloria a Dios? Gloria a Dios. Claro que estamos viviendo en esa generación, estamos en medio de esta generación maligna, que necesita arrepentimiento, que necesita arrepentirse.
que necesitan reconocer a Cristo, que necesitan reconocer al Dios Todopoderoso, que necesitan humillarse delante de la presencia del Señor. Alabado sea el nombre del Señor, como cada día nos venimos a su presencia y nos humillamos delante de Él, reconociendo el señorío que Él tiene. Alabado sea el nombre del Señor sobre cada uno de nosotros. Gloria al nombre del Señor y a su nombre. Gloria a Dios. Por lo tanto, a ellos no le bastaba ver la señal, como a algunos de este mundo también, que no le basta ver tantas señales, no le basta ver tantos testimonios. No, parece que no quieren ver algo más todavía. Gloria al Señor. Hasta muchos, aleluya, y cristianos también todavía quieren más ver más señales. Todavía no pueden creer que estamos en los últimos días. Todavía no pueden creer algunos que Cristo viene ya. Todavía algunos no pueden creer que el tiempo se termina. Alabado sea el nombre del Señor, el tiempo se termina. Amén. Cristo viene pronto. Y cada vez más vas a escuchar, vecino, vecina, amigo, amiga, cada vez más vas a escuchar: Cristo viene. Amén. Es que viene Cristo. No hay vuelta atrás. Cristo viene. Cristo está a las puertas. Por eso se manifiesta el diablo con toda su furia, como dice la palabra, sabiendo que a él ya le queda poco tiempo. Santo es tu nombre. Alabado sea el nombre del Señor, pero a muchos parece que no le importase. Bendito Jesús. Gloria al nombre del Señor. Hay algunos que están en la agonía. Bendito. Y ya parece que ya se van de este mundo. Gloria al Señor. Y con todo eso y todo, no quieren escuchar a Dios. Amén. Gloria al Señor. Todavía siguen pensando. Todavía el diablo le sucede el oído y le dice: todavía no, todavía tenés mucho tiempo. Bendito. Si vas a salir de esta, sos joven, sos fuerte. Alabado sea el nombre del Señor, vas a salir de esta. Y cuando se dio cuenta, se terminó todo. Se perdió la oportunidad de aceptar a Cristo. Se perdió la oportunidad de escuchar una vez más la voz de Dios que lo está llamando al arrepentimiento. Alabado sea el nombre del Señor, se termina la vida, se termina el tiempo. Gloria al Señor. El ser humano no es eterno, va a vivir unos pequeños años sobre esta tierra y se termina todo. Amén, gloria a Dios. Lo importante que tú conozcas al Dador de la vida, lo importante que tú conozcas a Cristo Jesús. Alabado sea el nombre del Señor y su nombre. Gloria a Dios. Y en esta noche Dios ha preparado una noche maravillosa, una noche especial. Gloria al Señor. Una buena oportunidad para que te arrepientas, para que reconozcas al Salvador, para que reconozcas a aquel que vino en rescate de muchos. Alabado sea el nombre del Señor y a su nombre. Gloria a Dios. A muchos no le bastan las señales, no saben el tiempo que bíblicamente que se está cumpliendo. Hay señales por todos lados, mi amigo. Alabado sea el nombre del Señor. Hay pestilencias por todos lados. Señales contundentes que Cristo está a las puertas. Señales que todo esto ya se va de mal en peor. Gloria al Señor. No sabemos qué otra cosa vendrá después, pero lo que viene para el mundo siempre es peor. Yo lo lamento. Gloria al Señor. Pero no, aquí no hay ningún gobernante, ningún político que pueda levantar todas las cosas. Hay uno que vendrá después, pero bueno, eso que el Señor lo reprenda. Alabado sea el nombre del Señor y a su nombre. Gloria a Dios. Gloria a Dios, pero el tiempo se termina. Bendito sea el nombre del Señor. El mundo cada vez peor, cada vez más se hunde en el pecado, y pecado, y violencia. Alabado sea el nombre del Señor. Las calles están llenas de violencia, de maldad. Gloria al nombre del Señor. Y allí había una ciudad donde alguien iba a ser enviado de parte de Jehová de los ejércitos, porque Dios siempre da una oportunidad, así como te está dando una oportunidad única en esta noche. Amén, gloria a Dios. Dios siempre da una oportunidad. Mira con sus ojos, contempla toda la tierra, Dios. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor, bendito sea su nombre. Y había una maldad, gloria a Dios, que el Espíritu de Dios vino en ese momento a Jesús. Gloria al Señor, a sobre aquellos que necesitaban ver más señales todavía. Alabado sea el nombre del Señor. Y Jesús, gloria al Señor, se acordó de aquella situación como de algunas tantas
oportunidades que Dios le dio al hombre para que arreglase su vida, para que escape, para que salga del pecado y se acerque a Dios. Porque el hombre, gloria al Señor, embasado en el pecado, está perdido. El hombre embasado en el pecado está perdido. Su camino es de perdición. Alabado sea el nombre del Señor. Solamente encontramos la salida, solamente encontramos la limpieza para nuestra alma en Cristo Jesús, el que murió por ti, el que se entregó a sí mismo. Alabado sea el nombre del Señor. Solamente en él, gloria al nombre del Señor. Aquí quien te habla, gloria al nombre del Señor, era un hombre idólatra, un hombre que se postraba delante de las estatuas. Gloria al Señor, un hombre que fue, que visitó la iglesia católica, que dio sus primeros pasos, gloria al Señor, y toda esa falsedad que enseñan por allí los católicos, gloria al Señor, fui a hacer, pero ninguno de ellos pudo cambiar mi vida. Ninguno de ellos pudo perdonar mi pecado. Ninguno de ellos me pudo hacer libre. Alabado sea el nombre del Señor. Ídolo tras ídolo, alabado sea el nombre del Señor, pero no encontraba la solución para mi vida. Estaba cada vez más perdido, estaba cada vez más solo. Alabado sea el nombre del Señor. Y en esa soledad, en esa angustia, gloria al Señor, es que cuando uno de mis hermanos testificaba, gloria al Señor, mi hermano pastor testificaba, dice que el diablo lo quería destruir, pero a mí también me quería destruir, pero no tuvo lugar. Dios no le dio lugar. Dios me dio una oportunidad y esa oportunidad no la desaproveché, y Dios no quiere que desaproveche la oportunidad en esta noche. No sabemos lo que te puede acontecer el día de mañana. Yo no sabía lo que me podía acontecer el día de mañana, gloria al nombre del Señor. Entonces supe aprovechar la oportunidad y estaba solo, estaba perdido. Gloria a Dios. En mi soledad lloraba, en mi vacío lloraba, y estuve a punto de prestarle el oído a Satanás cuando me dijo, quítate la vida y se terminó todo. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Y mucho... A muchos Satanás le está susurrando en el oído y le dice, quítate la vida porque en este mundo está perdido. Claro, el mundo está perdido, pero tú aprovecha el tiempo. Gloria a Dios. Hay esperanza en Cristo Jesús. Amén. Hay esperanza para el mundo que está perdido. Amén. Y esa esperanza es Cristo Jesús. Amén. Esa esperanza es el Evangelio de salvación. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Aquí no te estamos inculcando ninguna religión. Ningún nombre de ningún hombre. Gloria al Señor. Sino el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, gloria a Dios. Ese nombre que es sobre todo el hombre, gloria al nombre del Señor, en cual fuera de él nadie tiene salvación. Amén. Alabado sea el nombre del Señor, es un nombre. Gloria al nombre del Señor. Jesús, por eso, gloria al Señor, te está dando la oportunidad. Pero Satanás vive susurrando los oídos de mucha gente que vive atada por espíritus inmundos. Bendito sea el nombre del Señor. Pero Jesús está en esta noche para hacerte libre, para perdonar tu pecado, para hacerte libre una vez más. Alabado sea el nombre del Señor, dándote una nueva oportunidad. Y no sabemos cuándo irá la otra si hay. Gloria al nombre del Señor. Por lo tanto, Jesús se acordó. Gloria al Señor, y le testificó a aquellos que buscaban señal. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Y Jesús se acordó del profeta Jonás. Gloria a Dios. Como Jonás había sido tragado por aquel gran pez. Alabado sea el nombre del Señor. Y nosotros sabemos, los que conocemos la palabra y los que conocemos a Dios, cuál fue el propósito. ¿Y por qué a Jonás lo tragó el pez? Gloria al Señor. No habrá ningún Jonás en esta noche que está escapando del llamado de Dios. Alabado sea el nombre del Señor, bendito sea su nombre. No habrá algún Jonás en esta noche que Dios lo está llamando para un lado y está ganando para otro lado. Alabado sea el nombre del Señor, que Dios tenga misericordia de nosotros. Porque muchas veces Dios nos manda para un lado y nosotros no queremos ir para acá. Gloria al nombre del Señor. Y Dios envía, permite que te traiga ese pez hasta que reflexiones. Gloria al nombre del Señor. Recapacites y te vuelvas a Dios y vuelvas nuevamente a humillar como se humilló Jonás.
Alabado sea el nombre del Señor y su nombre. Gloria. Pero el propósito de esta noche, gloria al Señor, el mensaje para esta noche, para nuestras vidas, para tu vida. Alabado sea el nombre del Señor. Es que Jesús se acuerda de esta palabra cuando Dios lo manda a Jonás a Nínive, aquella gran ciudad. Gloria al Señor, que estaba ya, lo había cansado al Dios Todopoderoso. Ya había subido, dice la palabra, la maldad de los ninivitas a la presencia de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, por misericordia, Dios le envía a Jonás a predicar y a decirle, gloria al Señor, que se preparen para ser destruidos, porque aquí en 40 días Nínive, dice, será destruida. Alabado sea el nombre del Señor. Y Jonás fue, gloria al Señor, y con toda mala gana y todo, bendito sea el nombre del Señor, gloria al nombre del Señor, Jonás fue al mandato divino del Señor, gloria a Dios, sabiéndole que Dios le estaba dando una oportunidad. Solamente Dios sabía la oportunidad que le estaba dando a los ninivitas en aquel tiempo, porque la maldad de ellos ya había subido a la presencia del Señor. Eran tan malos los hombres y todos. Era una ciudad tremenda, tremenda de pecado, de violencia, igualito que el día de hoy, ni más ni menos. Quizás hoy sea peor todavía. La perversión que había era tremenda. Bendito sea el nombre del Señor. Y hoy estamos viviendo en estos tiempos. Amén. Tiempos perversos, tiempos malos, tiempos de incredulidad. Alabado sea el nombre del Señor. Pero en esos tiempos estamos todavía vivos delante de la presencia del Señor. ¿Cuánto le dan gloria a Dios en esta noche? Dele gloria a Dios, dele alabanza, gloria al nombre del Señor, porque Dios está en medio nuestro, porque Dios ha permitido una vez más reconciliarnos con Dios. Dios ha permitido una vez más que te acerques al Señor Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor, que te está dando una nueva oportunidad maravillosa en esta noche. Mañana será otro día cuando tú te conviertas a Cristo. Verás de otra manera, caminarás de otra manera, tu vida cambiará. Gloria al Señor, como todos los que estamos aquí glorificando al Señor, sabemos lo que cambió nuestra vida. Amén, gloria a Dios. Cómo salió un peso de pecado de nuestra vida. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Cómo empezamos a respirar ahí de nuevo, maravilloso, en Cristo Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Aquella gran ciudad estaba sentenciada por el dedo de Dios. Como el mundo entero hoy también está sentenciado, si no se arrepiente, por el dedo de Dios. Los juicios de Dios están sentenciados para esta tierra. Los juicios de Dios están ya dispuestos a empezar a sonar más fuerte todavía de los que están sonando. Porque ya está sonando el aviso de Dios. Amigo, amiga, en esta noche, ¿qué más señal del aviso de Dios quieres ver? Dios te está avisando que el tiempo se termina. Dios te está avisando que no hay ninguna solución en andando en medio del pecado. Dios te está avisando que en medio del dolor, del llanto, de la desesperación, sin Dios, lejos de Jesucristo, nada se va a solucionar. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso en estas noches el Señor está hablando de una manera, de otra manera. Reunió a su pueblo, reunió a su siervo en este lugar para avisarte, gloria al Señor, que el tiempo se está terminando. Amén, gloria a Dios. Para avisarte que en medio del pecado estás perdido. Amén. Porque hay un llamado, gloria al Señor, de Dios para tu vida. Bendito. Alabado sea el nombre del Señor, como hubo un llamado para la ciudad de Nínive allí. Bendito sea el nombre del Señor. Jonás fue y predicó. Llegando a la ciudad de Nínive, predicaba, gloria al Señor, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Porque Dios le había mandado, Dios le dijo de esa manera, ve y diles. Gloria al Señor. Cuando Dios los manda, los manda. Ve y diles que quedan 40 días y Nínive será destruida. No sé cuántos días quedarán. No sé cuántos días les quedarán al ser humano. No sé cuántos días te quedarán a ti. Alabado sea el nombre del Señor, solamente Dios lo sabe. Gloria al Señor, lo importante que aproveches el tiempo. Te acerques a Cristo.
Gloria al Señor. Arregla tu vida con el Señor. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Santo sea el Señor, con el Señor estará seguro. Dios tendrá misericordia de tu vida. Gloria al nombre del Señor. Y aquella gran ciudad, gloria al Señor, fue sacudida por el mensaje de Jonás. Gloria al Señor. Bienaventurados los corazones que son sacudidos por el mensaje del Señor. Bienaventurados aquellos que atesoran la palabra de Dios en su corazón. Bienaventurados aquellos, gloria al nombre del Señor, que escuchan la palabra del Señor, a pesar que están lejos del Señor, pero te escuchan. Alabado sea el nombre del Señor, porque muchos ya no lo quieren escuchar, muchos ya no lo quieren oír. Gloria al Señor. Muchos ven un evangélico y vienen por esta calle y van por la otra. Gloria a Dios. Que Dios tenga misericordia de sus vidas. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Santo es su nombre. Gloria. Aquellos hombres, gloria al Señor, escucharon con atención. Tuvieron temor de Dios. Gloria a Dios. Maravilloso. Alabado sea el nombre del Señor. Y aquella gran ciudad, a pesar de que había tanta violencia y tanta maldad, doblegaron su corazón a Dios. Escucharon la palabra de Dios. Amén. Escucharon con atención y tuvieron temor. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Eso es lo que le falta al ser humano hoy: temor a Dios. Amén. Temor a Dios, temor a la palabra. Gloria. Y hasta muchos cristianos también les hace falta temor a la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Para vivir delante de la presencia de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Creer en la palabra maravillosa que el Señor nos está enviando día tras día. Alabado sea el nombre del Señor, bendito sea su nombre. Gloria a Dios. Gloria a Dios, santo su nombre. Amén. Aquella gran ciudad llena de violencia, llena de maldad, dice la palabra del Señor, escuchó la predicación de Jonás y se arrepintió. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Escuchó y se arrepintió y se volvió a Dios. Proclamaron ayuno y oración. Bendito. Gloria al nombre del Señor. Hasta a nosotros nos cuesta muchas veces hacer ayuno y oración. Bendito Jesús. Que Dios nos ayude. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Bendito sea su nombre con los tiempos que estamos viviendo. Gloria al Señor. Bendito sea su nombre. Es un tiempo de clamor. Es un tiempo de lloro. Es un tiempo de volverse a Dios, de agarrarse de la mano poderosa de Dios. Gloria. Alabado sea el nombre del Señor. Aquella gran ciudad se arrepintió. Y dijo allí, gloria al Señor, el rey que mandaba toda la gran ciudad, proclamó ayuno y que ni los animales salgan de su corral. Amén. Hasta los animales mandó ayunar. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Diciendo, quizás Dios tenga misericordia. Ay. Gloria al nombre del Señor. Gloria. Y sé una cosa. Que Dios lo hace volver de su ira es el arrepentimiento. Amén, gloria a Dios. El arrepentimiento de corazón. Gracias. Alabado sea el nombre del Señor. Y diciendo, quizás tenga Dios misericordia. Vamos a volvernos a Dios. Vamos a clamar al Dios de Jonás. Gloria al nombre del Señor. Quizás tenga misericordia de nuestra vida. Alabado sea el nombre del Señor. Y eso es lo que Dios quiere de cada vida, de cada corazón. Gloria al Señor, un arrepentimiento de verdad. Una vuelta, gloria al Señor, al mismo Dios Todopoderoso. Bendito sea el nombre del Señor, reconociendo su falta, reconociendo su pecado, volverse a Dios. Gloria. Alabado sea el nombre del Señor, es su nombre. Gloria. Aquella gran ciudad se volvió a Dios. ¿Y qué hizo Dios con su inmensa misericordia? Porque Dios es un Dios de misericordia. Amén. Gloria al Señor, Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios no quiere la muerte del impío, no. El impío se mata solo. El pecador se mata solo. Se pierde solo el pecador, gloria al nombre del Señor. ¿Por qué? Porque no quiere venir a Dios. Gloria al Señor, se niega a venir al Señor Jesucristo y Dios no quiere, gloria al nombre del Señor, pero Él mismo elige ese camino. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos está hablando noches anteriores de los caminos, de la senda del ser humano y cómo anda el ser humano. Alabado sea el nombre del Señor, cada uno eligió su propio camino, pero hay un solo camino que Dios nos ha marcado.
Alabado sea el nombre del Señor, el camino de verdad y el camino de vida, que se llama Jesús de Nazaret. Alabado sea el nombre del Señor y su nombre. Gloria a Dios. Por eso Dios está mandando un mensaje en esta noche a tu vida. Gloria al Señor. Estás viviendo en medio de la violencia. Estás viviendo en medio de la maldad, en medio del pecado. Gloria al Señor. Dios te está llamando en esta noche. Gloria al Señor. Dios te está dando una voz celeste que te acerques al Señor Jesucristo. Porque el tiempo se termina. El tiempo se termina. Alabado sea el nombre del Señor y su nombre. Bendito sea el nombre del Señor. Dice la palabra del Señor. El mismo Señor dice, cuando suceden esas cosas, gloria al Señor, esa generación, gloria al Señor, condenará a esta generación. Porque aquella se arrepintió y esta no se quiso arrepentir. Alabado sea el nombre del Señor y su nombre. Gloria al Señor. También el Señor menciona que aquella, gloria al Señor, aquella mujer que vino de los confines de la tierra, la reina de Saba, habla también del buen pasar económico. Gloria al Señor, que también da oportunidades Dios. Gloria al Señor, para aquellos que tienen un buen pasar económico. Gloria al Señor, aquella reina tenía un buen pasar económico, no tenía ni por qué moverse tan lejos y ir allá. Se había enterado, gloria a Dios, de la sabiduría que Dios le había dado a Salomón. No era la sabiduría solo de Salomón, no, Dios le dio sabiduría. Gloria al nombre del Señor en sus buenos tiempos en el Señor. Amén, y a su nombre. Porque Salomón tuvo buenos tiempos en el Señor hasta que después se perdió. Alabado sea el nombre del Señor. Pero Dios usó obras maravillosas. Gloria al nombre del Señor. Por lo tanto, aquella mujer dice que vino de los confines de la tierra porque se enteró de la sabiduría de Salomón. Que está hablando el Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Aquella mujer fue más humilde. Tuvo más hambre de saber de la sabiduría que Dios le había dado a Salomón. A pesar de lo que tenía todo. Lo tenía todo, pero tenía un corazón humilde. Tenía un corazón que le interesaban las cosas de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Lo importante es que el ser humano pueda tenerlo todo en esta tierra. Pero lo importante es que tengas un corazón para acercarte a Dios. Para entregarle al Dios Todopoderoso. Que tenga la humildad de poder venir y escuchar la palabra de Dios. Porque para escuchar la palabra de Dios se necesita humildad. Gloria a Dios. Ser humilde. Gloria al Señor. Lo tengo todo, pero me falta Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Como quizás alguno de los que estamos sentados en esta noche alabando al Señor, quizás lo teníamos todo, pero nos faltaba algo. Nos faltaba Dios. Y el hombre sin Dios no es nada. Amén. Gloria al Señor. La palabra de Dios dice, ¿qué ganar el hombre si ganara todo el mundo y perdiera su alma? Mire, famosos millonarios han partido en este tiempo. Gloria al nombre del Señor. Pero ¿dónde está su alma? Bendito sea el nombre del Señor. Qué tristeza, qué lamentable. Pasaron, como decimos allí en el Chaco, pasó como un chaparrón. Su vida pasó ligeramente por este mundo, pero la oportunidad que tuvieron no la supieron aprovechar, muchos de ellos. Gloria a Dios. Y teniéndolo todo en este mundo, llegó el final. Llegó la muerte. Bendito Dios. Primeramente llega la enfermedad, un golpe de atención también, que Dios nos da muchas veces. Gloria a Dios. Al ser humano. Y muchas veces por ese golpe de enfermedad conocemos a la vida, al dador de la vida. Y muchos de nosotros los que estamos aquí vinimos por esa enfermedad. Alabados al nombre del Señor. Gloria a Dios. Y por esa enfermedad, gracias Señor, nos hiciste libre. Amén. Pero te conocimos gracias a eso. Alabado sea el nombre del Señor. Yo no vine por una enfermedad, pero sí una enfermedad espiritual. No vine por una enfermedad física, sino una enfermedad espiritual. Gloria al nombre del Señor, es su nombre. Gloria a Dios. No te acerques al Señor tan solamente por una necesidad física. Acércate de todo corazón.
Gloria a Dios, porque Dios quiere tu corazón, tu vida. Bendito sea el nombre del Señor. Si tienes humildad, si tienes valentía en esta noche, te vas a acercar al Señor. Amén. Vas a venir a la presencia de Dios, porque a ti te está faltando el poder de Dios. A ti te está faltando la salvación. Alabado sea el nombre del Señor y a su nombre. Gloria a Dios. Y por eso Jesús dice: esa generación la condenará. Aleluya. Gloria a Dios, porque demostraron tener hambre de Dios. Demostraron arrepentimiento. El hombre puede hacer lo que él quiere en el mundo. Gloria al nombre del Señor. Puede cansarse de pecar. Alabado sea el nombre del Señor. Pero la misericordia de Dios, cuando viene a la presencia del Señor, Cristo Jesús perdona todos tus pecados. Gloria a Dios. Así como hizo con aquella mujer adúltera y pecadora. Alabado sea el nombre del Señor. Bendito sea su nombre. Aquella mujer vivía adulterando y pecando. Gloria a Dios. Pero un día, gracias al Señor, tuvo la misericordia de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. A pesar de que los escribas y los fariseos la querían condenar, gloria a Dios, vino a la presencia del Señor. Y Jesús le dijo unas palabras maravillosas. Gloria a Dios, cuando todos los hombres aquellos sintieron que ellos también eran uno más de los pecadores. Por eso ninguno de ellos pudo lanzar ninguna piedra, porque su conciencia lo acusaba. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Y cuando la conciencia te acusa que sos pecador, no tenés autoridad para juzgar a otro. Gloria a Dios. Solamente tendrás autoridad para juzgar a otro cuando tu conciencia esté limpia. Cuando todo tu ser esté limpio. Alabado sea el nombre del Señor. Te sentirás libre totalmente. Gloria al nombre del Señor. Santo es su nombre y a su nombre. Gloria a Dios. Por lo tanto, tiraron las piedras y se fueron. Cuando quedaron con Jesús solo, le dijo Jesús: nadie te condena, mujer. Aleluya. Y ella dijo: no. Por lo tanto, ni yo te condeno. Y Jesús le dijo: vete, pero no peques más. Amén. Amén y a su nombre. Gloria a Dios. Jesús te perdona. Amén. Pero una sola vez y después no peques más. No vuelvas a revolcarte nuevamente en el pecado. No juegues con la misericordia de Dios. Dios te está dando una oportunidad en esta noche para que te arrepientas, para que te vuelvas al Dios Todopoderoso. Alabado sea el nombre del Señor por su inmensa misericordia. Dios ha preparado esta noche maravillosa de campaña en este lugar. Para que muchos hombres y mujeres, vecinos, amigas, aproveches esta oportunidad. Gloria al Señor. Sal del pecado. Arrepiéntete. Sal de la idolatría. Arrepiéntete. Gloria al Señor. En estos tiempos y en estos días está el mundo perdido en idolatría, desesperado por estas fiestas paganas que se vienen. Alabado sea el nombre del Señor. Y el diablo trabaja de tal manera sutilmente, gloria al Señor, para sacarlos de la presencia del Señor. No permita, hermano y hermana, que Satanás los saque de la presencia del Señor. Amén, gloria a Dios. Alabe y glorifique a Dios como nunca antes en estos tiempos. Ore, clame al Señor. Alabado sea el nombre del Señor, porque Satanás empieza a influir lentamente con sus demonios. Bendito. Y a su nombre. Gloria a Dios. Pero sal de ahí, sal del mundo pagano, sal del mundo idólatra, sal del mundo pecador. Jesús te está esperando en esta noche. Amén. Alabado sea el nombre del Señor, para perdonar tus pecados. Primeramente, para perdonar tus pecados. Gloria al Señor, para sanar tus dolencias, porque Él vino a salvar lo que estaba perdido. Yo estaba perdido, todos los que estamos aquí estamos perdidos. Pero por la misericordia de Dios, hoy estamos en la presencia del Señor. Amén, hoy estamos alabando y glorificando al Dios Todopoderoso. Así como Dios tuvo misericordia de aquella gran ciudad pecadora y que estaba perdida y sentenciada por Dios para destruirla, se arrepintió. Cuando se arrepintieron, Dios tuvo misericordia. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso en esta noche Dios te está diciendo: arrepiéntete. Dios tendrá misericordia de tu vida. Alabado sea el nombre del Señor y su nombre. Bendito sea el nombre del Señor, el Dios Todopoderoso, que hizo los cielos y la tierra. Gloria al Señor. Y mira este mundo, en la cual ya le queda poco tiempo. Pero Dios quiere que se arrepientan.
que se vuelvan al Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Está dando las últimas voces de alerta el Dios Todopoderoso, enviando a su siervo, uno para acá, uno para el sur, otro para el norte, gloria al Señor, anunciando que Él viene pronto y que esto se termina. Y que si estás en pecado y estás lejos del Señor, tu vida corre peligro. Amén. Peligro de destrucción. Peligro total. Alabado sea el nombre del Señor. No te creas porque eres joven, porque recién empiezas tus primeros pasos en la juventud. No te creas. Gloria al Señor. Qué maravilloso si vienes al Señor y te conviertes a Cristo. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor, porque en el mundo está todo perdido. Yo fui joven y vi lo que el mundo vive, y en el mundo no encontramos nada, encontramos toda cosa maligna. Alabado sea el nombre del Señor. Todo es basura del diablo. Amén. Gloria. Alabado sea el nombre del Señor. Quien te habla, anduvo en el mundo, perdido en el mundo, en todo lo que sea. Gloria a Dios. Pero el mundo no te ofrece nada. El mundo te ofrece alcohol, droga, prostitución. Alabado sea el nombre del Señor. Y cuántas cosas más que son perdición y pecado delante de Dios. Pero Cristo te ofrece salvación y vida eterna. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Jesús te ofrece vida nueva. De tu interior, como decía la palabra, correrán ríos de aguas vivas. Si crees en esta noche, si te atreves a creer en esta noche, de tu interior empezará a correr algo diferente, que es el río del Espíritu de Dios. Y a su nombre, vamos a ponernos de pie en esta noche. Alabado sea el nombre del Señor. Dios está mandando la palabra del Señor en esta noche. Dios está llamando. Gloria al Señor. Dios está llamando al arrepentimiento. Gloria al nombre del Señor. Acércate a Cristo Jesús. Acércate en esta noche. Es la invitación que Dios te está haciendo en esta noche. Alabado sea el nombre del Señor. No prestes oído a aquel que te viene a susurrar, a dejarlo para más adelante, a dejarlo para después. Gloria al Señor, hoy en la noche de victoria. Mañana no sabemos qué acontecerá. Mañana puede ser tarde. Hoy es el momento, hoy es el tiempo que Dios te está hablando. Alabado sea el nombre del Señor. En esta noche, bendito sea el nombre del Señor. Invito. Gloria al Señor. Si hay vidas en este lugar por primera vez, si hay algún vecino en esta noche y quiere acercarse a los pies del Señor Jesucristo, acérquese. Acérquese, Dios le está dando una oportunidad. Venga, su vida va a ser cambiada, su vida va a ser transformada. Dios tendrá misericordia. Hay un juicio de Dios sobre aquellos pecadores, sobre todos los pecadores está establecido un juicio. En esta noche Dios te está diciendo: ven, acércate, escapa del juicio, escapa, escapa del pecado, ven a la presencia del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. En esta noche, si hay vidas, gloria al Señor, invito a pasar en esta noche. Gloria al nombre del Señor. Si hay vidas que quieren aceptar al Señor Jesucristo, pasen esta noche. Alabado sea el nombre del Señor y su nombre. Gloria al nombre del Señor, santo su nombre. No deje pasar el tiempo. Dios te está llamando. Alabado sea el nombre del Señor. Joven, jovencita, acércate al Señor. Hombre maduro, anciano, acércate al Señor. Acércate, acércate. Es una buena oportunidad que Dios te está llamando. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios está golpeando la puerta de tu corazón, llamándote, dándote una oportunidad de arrepentimiento. Así como le dio una oportunidad a la ciudad de Nínive, gloria al Señor, y mandó su palabra, gloria al Señor. Dios te está mandando en esta noche la palabra de salvación. Te está enviando un bote en medio del mar del ahogamiento de tu vida. Te está enviando la salvación. Gloria al Señor. Acércate. Acércate en esta noche. Gloria al nombre del Señor. Santo es tu nombre. Dios está llamando en esta noche. Ora, hermano, ora en su lugar. Gloria al nombre del Señor. Santo es tu nombre. Está intercediendo en esta noche. Que hay batalla y gloria al nombre del Señor. El diablo no quiere soltar las almas. Alabado sea el nombre del Señor. Y Dios está llamando esas almas. Dios por el precio de su Hijo unigénito. Alabado sea el nombre del Señor. Tan cierto como bendito sea su nombre. Gloria a Dios. Dios bendiga a este varón. Alabado sea el nombre del Señor. Hay más vidas en esta noche. Como